¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo Tigre. Sean bienvenidos a el evento de Dual Triangle. En nuestra última ocasión hemos probado. Les hago un recuerdo de los decks que hemos probado. En nuestra última ocasión, obviamente, usamos el deck de Jet Atlas. Hemos probado el de Duel Avatar, el de Illusion. Hemos probado el de Cosa. Hemos probado el de Tristina y también hemos probado el de Burning Knuckle. El de Burning Knuckle le tengo que dedicar un segundo video y dije que iba a hacer un duelo con el de del dragón blanco de ojos azules. Pero esto voy a tener que, por así decirlo, ajustarle, quitarle algunas cartas para poder jugarlo en el evento. Se puede arreglar, pero bueno, vamos a lo importante. Toca originalmente el de Fable. Que Fable, por si acaso, en español se traduce como fabuloso. Hay que aclararlo, el deck Fable es un deck de la mecánica Synchro un poco peculiar. O sea, es un deck de tipo demonio y luz, y que el mayor enfoque de este deck es descartar. O sea, así como los Dark World, los Fables se enfocan mucho en auto descartarse, a verse para invocarse especial. Y eso que estoy hablando de los Dark World, pero el deck Dark World es el último de los decks que me falta de la temática de fusión directamente. Así que yes, tengo ciertos decks que probar para cada temática respectiva. Pero en fin. Sí. O sea, me falta. De la fusión me falta el Dark World. De los Synchro me falta el Unsardi. Ay, Unsardi. O debería llamar el Drytron Unsardi. Porque sí, es una mezcla entre dos arquetipos diferentes. El Usarti y el Raidram directamente. Y finalmente el último y no menos importante de todos los decks sería el Cosa. El último y no menos importante de todos los decks fuera del Usarti Alti sería el de Cosa. Sería un DSG. Y seguro preguntará qué DSG escogieron después del de Tistina para complementar la ronda de directamente. Ya lo sabrán. Un solo monstruo dinomorfia y muchas cartas mágica y trampa. Ok. Y me va a salir del campo de las Fable. Empecemos activando la escalera de los Fable, que lo que hace es que cuando se activa envía una carta Fable de mi mano al cementerio. Y cuando descartando una de que dos cartas de mi mano puede tirar monstruo Fable. Va a tirar a Redsteel. Porque acaba de tirar a Stray. No, fue porque Treguina. Un poco extraño que fuera porque Treguina en vez de ir cosa por otra carta. Oh, bueno, saber qué. ¿Qué espera? A ver, ¿qué me tiro? Creo que lo más inteligente sería descartar la mano. Eso tiene que tener madre en campo. Cuando esta carta se descarta en el cementerio, se moca especie. Esta carta se descarta. A ver, vamos a ver la carta que. Ok, vamos a. A tirar al Fable Raven. No me importa. Efecto de la Fable Greenthrow. Cuando tengo un Fable en el campo, la descarto y agrego otro Fable diferente.
Afecta del Raven, obviamente descarta. Puede descartar una carta. Entonces, muy bueno. Volver a utilizar la carta Frenzy para tirar por fusión otra carta. Va a tirar a Redstone. Tirar una Cretreguina y... A ver, descartamos esta. Esta. Y esta. 2500. Ahorita esta es level 5. Este necesita por lo menos... Está como fuera escaltada, obviamente. Puede tirar a este. Efecto de Rexa. Era obvio que iba a tirar el efecto de Rexa. Estaba predecible esa de que me va a tirar el efecto de Redstone. Para reducir los puntos a la mitad. Este a una va a ir a atacar. 1500, 3000, 3500, pasa. En realidad no puedo, no tengo mucho realmente. El problema del de... Esa jugada de Dinamorphia me jodió bastante. Ok, este Dinamorphia es mucho de pagar punto de vida, pero la mayoría de gente no sabe jugarlo bien. Depende mucho de esta carta de Redstone. Esa es la cosa. Aunque cabe destacar que yo he jugado con el Dinamorphia directamente, solo que sin Redstone. Jugué el Dinomorphia. O sea, yo he jugado con el Dinomorphia sin Redstone. Ahora que Redstone está, obviamente no me he vuelto a hacer un Dinomorphia. ¿Por qué? Porque es demasiado caro. Son demasiadas trampas. O sea, que mucha gente gasta en solamente URs. Esa es la respuesta. Otra vez la escalera de los Fabon. Este es túnel, este es no túnel. Efecto solo descarto esta. Y esta. Por sacar el por servir se le provoca FS. Tipo esto. Envío del cementerio al
Lo que viene siendo. Efecto de el enemigos. Descarta este y se boca espera. Sí, aunque se le mueve. Ahora vuelvo a invocar nuevamente el cerbero. Efecto de, obviamente. Este Facebook Dragon, como no tengo, como dice Synchro Summon, me robo dos hasta tener dos cartas en mi mano. Uy, les envío al cementerio. Lo más recomendable sería enviar a la Green. Vuelve a ser mi level 2. Necesito ahorita un level 1. Bueno, o literalmente un level 3 para subir algo, o sea, para tirar a cualquiera de los favor más grandes. Es un del dragón negro, ese rojo. De dragón negro, ese rojo. La única carta que recuerdo que es de cosas. Dragón negro, esos rojos es tanto fusión como el del dragón negro, esos rojos es tanto fusión como sí, pero me imagino que está tirando más al plan mixto. ¿Por cuál va a ir? Con esto ya tengo 5, se puede activar para el pote. Y tú no robo como una carta. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Solo falta que tenga el desbloqueo. A pesar de que diga eso, sé que literalmente cuando hay teaming, Ming es que tiene una desbloqueo. Dos, tres, cuatro, cinco. En este instante, afecta, descarta. Descarta esta, la invoca especial y como la anterior que fue por ganancia. Dos, dos. Ahora sí tengo acceso a los 10. No, 3, 2, 2 y 2, 9. Raggy. Efecto de Dragon.
Vuelvo a robar el 2. Ahora sí. Invoco a Furkanon y debido al efecto de este, ahora puedo acceder a los 5 de nivel 10. Podría tirar este, podría tirar este. Una vez por turno, tú descartas una carta tipo de armor y robas una carta. Perfecto, la vieta. No tengo nada, hermano. Te toca. En el próximo turno puedo tirar al unicornio. Viene directamente. Me toca robo. Primera carta mágica de campo, las escaleras de los Fable. Y por su efecto pueden ver una carta de mi mano. Directamente al cementerio, la carta que enviaré sería. Esta. Abandonarme esta y a ver. La sincro. El unicornio. Efecto del unicornio. Ahora cada vez que tengamos la misma cantidad de cartas en mano, obviamente. No puede activar efecto de cartas mágicas ni efecto de monstruo. Pero bueno, a pesar de que gané la hora del repaso express del Tier Train para entender en qué se enfoca el Dead Fable. Dead Fable, como dije hace unos minutos, es un deck enfocado en la temática Synchro. Su nombre, obviamente, como su nombre indica, Fable o Fabulosio. Su objetivo viene siendo el ir descartando las propias cartas para activar sus respectivos efectos. Esta sí es descartada sin invoca especial. Esta, durante la main phase, tú puedes activar este efecto descartando un favor y invocar esta carta especial de la mano. Esta, descartas una carta. Cuando está en el campo, descartas un número X de cartas en la mano y por cada carta descartada se le sube un nivel y se gana 400 puntos. Obviamente todo esto se resetea en la main phase. El Fable Cruise, cuando va al cementerio, obviamente de por descarte puedes invocar cualquier carta Fable. El Cerbero se invoca especial si es descartado. El cosa, el no sé si sí, funciona exactamente igual que el Shawa. Si descartas el cosa, una carta de tu mano, puedes invocar esta carta especial. Y también puedes invocar en un especial una carta Fable de tu mano, siempre que sea de nivel 2 o menos. El Advance se invoca especial, obviamente descarta, tirándolo directamente del D al cementerio. Obviamente el punto débil es que si lo invocas después el de tu cementerio se remueve. El cosa, el cuchano, si está en tu cementerio, lo agregas a tu mano descartando una carta favor. El ganancia se invoca especial siempre que es descartado y gana 200 puntos de ataque. El Green Joe
te busca cartas Fable. Y por último, esta que no llegué a jugar, el Marconis. Cuando esta carta es descartada de tu mano, seleccionas dos monstruos. Excepto obviamente este Fable. Fable y la invocas Spacer respectivamente. Esta carta no solamente gana 200 por cada carta descartada, sino también que te agrega una carta mágica cada una vez por turno. Tenemos el Foolish Burial, el Pote, el... la escalera de Fable, que lo que hace por si acaso es... efecto 1, descartas... envías una carta Fable de tu deck al cementerio. Y el efecto 2, descartas dos cartas de tu mano y agregas una carta respectivamente al cementerio. Todos tus monstruos Fable cuando pelean contra una carta del oponente siempre se suma la diferencia de cartas en la mano para los puntos de ataque en mi Fable directamente. Tenemos un Call of the Grind, un Infinite y la carta de Fable del 3. El Unicorn, lo acabo de mencionar, pero siempre que tenga ambos jugadores la misma cantidad de cartas en mano, el adversario no puede activar efecto de ninguna carta. Lo cual hace del unicornio una de las cartas más rotas de Fable por ese SR. El Regin, siempre que se invoca Synchro Summon, robas hasta tener dos cartas en mano. Es más conveniente jugarlo cuando tienes la mano vacía a jugarlo cuando tienes más de dos cartas en la mano, porque si lo juegas teniendo más de dos cartas en la mano, es inútil. Por eso está tres réplicas de esta. El Fable Atgrai, que no llegué a jugar, se invoca Special, obviamente. Cuando esta carta se invoca de Special, descartas una carta del oponente y negas efectos. Puedes robar dos cartas, pero debes descartar una. Una directamente. Cuando un monster se envía al cementerio de la mano del oponente, excepto fuera del cálculo de daño, invocas Special el monster, pero con efecto negado. El efecto Atgrai solo se puede invocar una vez. Puedes invocar una réplica de esta y activar su efecto una vez por turno. El Ramping Master Rhino. Tú descartas su número de cartas y esta carta gana 700 puntos de ataque. Al final del Battle Phase, que esta carta batería se va al cementerio, invocas a Sfese, un monster cuyo total sea igual al número al level 7 respectivamente, pero tiene el efecto negado directamente. El Fable Valkyries. Una vez por turno descartas una carta y robas una. Luego tenemos el Synchro de Stardust, el Trishura, que nunca... en el juego, el Fable Slim Eterno, cuando esta carta es destruida y enviar al cementerio, obligas a seleccionar tres cartas Fable en tu cementerio y las agregas todas a la mano. La Baronesa y por último el Chaos Angel. O sea, este de, por hacer exacto, ya habiendo explicado eso, este es un caso peculiar. No es un mal de, pero el problema es que es mucho de enfocarse a descartar, es mucho de player face, y por eso se clasifica más como un deck row, porque es una de esas situaciones en la cual dependes mucho de cuántas cartas descarte. Este deck y el Dark World son muy parecidos por lo que viene siendo la mecánica que juegan los dos. O sea, efecto del Shawa, descarto a obviamente a uno de mis Severus para invocar ser esta. Y seguro me va a preguntar por qué. Ese directamente para poder activar el efecto de... Fable Marconia. Efecto. Descarta. Esta. Y esta. Se invoca especial esta. Gana 200 por cada delta descartada. Y obviamente. Revivo esta. Y el servidor se va a invocar especial. Primero empecemos por lo importante, Ragin. Efecto de Ragin, robo. Dos cartas, recordemos que no he hecho normal. Así que esas dos cartas de gratis
siempre son bien recibidas. Otro Greenrod. A ver, ¿qué carta debería tirar? Podría. No hay Fable Level 6, así que lo más recomendable sería ir por una carta de Fable. 3 más 2, 5 más 4, 9. Tiraría un Trishula, pero el Trishula ahorita no me sirve. Y aquí hay 6, 8. Ah, si tengo 6. Pues vamos a aprovechar este 6. Efecto de andar. Descartan. El que sea que no descarte, yo robo dos cartas, que debo descartar entonces una. Y tengo la suficiente carta como para... Pote. 1, 2, 3, 4, 5. Robo dos cartas. Fable Valkyrios, efecto de Fable Valkyrios es una vez fortuna descarta una carta Fable y en su lugar robo una carta. Ulis Muria. Escalto una y moco. Ahí este, quiere hacer su efecto, obviamente puedo tirar. El boss monster. Ok, realmente voy a tirar a Chavez Angel para más protección. Mi favor ahorita no son afectados por carta del adversario. Por último vamos a tirar el efecto de Kushanum. Adiós. Message. Hay que hacer tu mano y ahora normal y tiro a lo que viene siendo el Starler de el Synchro. Perfecto. Y estoy jugando una carta que está prohibida en TCG directamente, o sea, una baronesa. Qué lindo, ¿no? No me gusta tener que estar jugando con cartas prohibidas en un formato. Lo malo para él es que no me puede hacer nada porque...
porque era. Lo malo para él es que, por ejemplo, Charles Angel protege a todos mis synchros de efecto de cosas. De cartas. Lo único que no está protegido es de cosas. Y destruir por batalla, y es porque no, el de Feven no tiene cartas de oscuridad. O sea, ahorita va a tirar al dragón blanco de los ojos. No estás haciendo nada, amigo. De hecho, acabas de hacer una mariconada ahí, porque, como dije antes, el Chef Señor protege de todo. Dragón brillante, los ojos azules, agrega. Shows 4. No creo que vaya a tener un próximo turno. No creo. Esta es la baronesa. Esa. En este instante tengo una carta en mano, o sea, esta es la allí. Así que va a caer el extra, no tengo carta. Es el nombre de esta. Vuelve a agregar el Shadow Brillante, los ojos azules, y ahora va a tirar el Shadow Spawn. Todavía sigue haciendo lo mismo. Y ahora. Ahora voy a usar el chance spawn. Vale, que ya no tenga. Estoy jugando el día. Que si voy a jugar el cosa. Un cipher significa que está jugando el. Está jugando las fusiones del cosa. Del dragón blanco. Del dragón blanco de los azules. Aunque algunas de estas cartas, como ser, por ejemplo, el Full Armor,
O el del cosa del Galaxy, no se pueden conseguir. ¿Qué problema? Aparte de esta carta. ¿Cómo? Puedes descartar el efecto de marca sensitiva y agregar una carta mágica. Carta ahogada, finaliza el turno. A ver. Y efecto de upright. ¿Has de descartar o? Con esto ya he descartado de la mano. Pero con esto yo me defiendo, respectivamente. ¿Qué vas a hacer, amigo? Esta carta no tiene efecto porque no tiene material. El chavo necesita cambiar a modo de defensa. Se queda un SD. Le quedan dos cartas en el extra. Mil seiscientos, 1500. Otra carta habla de eso. Finaliza el turno. Ya ven por qué digo que el de Fable es un deck más de pura ofensiva y poca defensa. El problema del de Fable es el mismo que sufre el Dark World, o sea, si no cosas, si no tienes como liderazgo con este deck, directamente te vas a perder automáticamente, que eso es lo que me ha pasado. Volver el full armor y tirar el full armor, efecto el full armor, destruye y se acabó el duelo. Ok, a mí me quedan 4.003 y a él le queda 7.500. Y su última carta era Monster Reborn.
Esto va a doler. Ok, no entendí. Entonces, ¿para qué tenía el cosa de ser sol si en realidad no lo podía bajar? Ciertamente, pero en fin. Bueno, señores, creo que vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Yo he sido su queridísimo Tiroen. Y chao, chao. Ahorita nos queda dar literalmente solo 3 de este evento. O sea, los de que nos quedan por si acaso son. No expliqué antes. El de Synchro nos queda Usarti. Del de Cosa Fusión nos queda. Obviamente. Lo Dark World, que ese. Obviamente le iba a dedicar un video y del de SG. Además de que quiero volver a hacer el Death Burning Knuckle, vamos a. El último de los de que quedan era. Jugué Tistina y jugué. Y jugué cosa Burning Knuckle. Que voy a volver a hacer el de Burning Knuckle. Y el último que queda es Bull. Así que, sin más que decir, chao, chao.